Hola, ¿qué tal? Aquí Ander Pardo, Underworld, subiendo un nuevo vídeo porque el canal no se ha muerto. El canal sigue vivo, por supuesto, solo que, bueno, los vídeos los vamos subiendo pues cuando están terminados y cuando tenemos tiempo. Espero, por supuesto, que estéis teniendo unas navidades estupendas y que este 2021 sea un gran año porque la verdad es que nos va haciendo falta de que los tiempos cambien y vayan a mejor. Me imagino que habrá mucha gente que lo haya pasado mal, que esté ahora mismo con dificultades, dada la situación. Así que para ellos, pues todos mis ánimos y todas mis energías positivas, ¿vale? Y bueno, espero que disfrutarais también de la radionovela que estrenamos en octubre, que fue una radionovela que partía de un guión de teatro que hice con mi grupo de teatro, que íbamos a verla representado en mayo. De hecho, era un musical. Pero, pues bueno, dadas las circunstancias del confinamiento y todo aquello, pues no pudimos hacerlo. Y la solución que encontramos para salvar el trabajo, pues fue transformar el guión en una radionovela. Y la verdad es que el experimento quedó muy bien, pienso, y a la gente le ha gustado mucho. Tuvimos un estreno en octubre aquí en YouTube, donde hubo un chat en directo, donde se metieron pues todos los actores, se metieron amigos, se metieron familiares, bueno, se metió todo el mundo. Y la verdad es que fue súper entrañable porque fue muy divertido, ¿no? Ir escuchando la radionovela y ir leyendo las impresiones de todo el mundo. La verdad es que fue muy bonito y ya os digo que el mejor regalo ha sido poder salvar el trabajo que hicimos todos, ¿no? Salvar ese guión. Y bueno, no me entretengo más, porque lo que realmente quería deciros es que mañana, día 6 de enero, para despedir la Navidad y como regalo de Reyes, vamos a subir un par de vídeos que he hecho con mi grupo de teatro, el grupo de teatro de este año. Las circunstancias de este año no han sido tan malas, pero no hemos podido representar para el público. Con lo cual, la idea que tuvimos fue la de grabar la obra de teatro. Pero no queríamos haber grabado la obra sin más, sino que queríamos haberle dado pues un toque así, una especie de mezcla entre teatro y audiovisuales, ¿no? Entre cine y teatro, por decirlo así, y combinar un poco las dos técnicas, ¿no? Entonces ha sido un experimento que hemos hecho entre todos, ha sido la primera vez que hacemos algo así, y mañana vais a poder ver el resultado de todo el esfuerzo, de toda la novedad, de las dificultades también, ¿no? Como actuar con mascarilla, etc. Son dos obras de teatro. La primera es la que han creado el grupo de los mayores y es una especie de comedia así de tintes un poco dramáticos y trata sobre dos pisos. De hecho, el escenario estaba dividido en dos y entonces en uno de los pisos vive una familia así como muy conservadora y en el otro de los pisos vive un grupo de jóvenes universitarios pues un poco más alocados, por decirlo así. La otra obra de teatro es del grupo de los medianos y es una comedia pues mucho más enloquecida y además que tiene algún tinte, ya veréis, como de ciencia ficción, ya lo vais a ver. Y parte de la misma idea que la obra de teatro de los mayores, porque también son dos pisos con el escenario dividido en dos y bueno, pues ya veréis todos los enredos que tienen aquí nuestros personajes. Incluso tenemos un perro que fabricó una de nuestras actrices, que ya lo vais a ver mañana. Bueno, lo dicho, todo esto lo tendréis mañana. A las 6 tendréis la obra de los mayores y a las 6:30 la de los medianos. Iremos dejando por aquí los enlaces. Y sobre todo espero que la disfrutéis muchísimo porque le hemos puesto mucho, mucho cariño. Así que lo dicho, nos vemos. Un abrazo para todos, cuidaos muchos, felices fiestas y sobre todo feliz 2021. Yo me voy ahora mismo a poner mi zapato para los Reyes Magos. Un beso, chao. Perdón, se me olvidaba deciros que tenemos otra radionovela pendiente de estreno que hicimos el año pasado con el grupo de los medianos, que, bueno, es una radionovela que todavía no hemos podido estrenar por dificultades varias, pero que dentro de muy poquito la tendréis. Y esta nueva radionovela es muy distinta a la que estrenamos en octubre. Mucho más, bueno, es una comedia total, súper imaginativa, súper fantasiosa. O sea, bueno, ya estáis viendo el cartel y un poquito ya os podéis imaginar del tono. Cuando la subamos ya os avisaremos y haremos un estreno también en directo para que podáis disfrutarla todos. Así que nada, nos vemos y que vaya todo muy bien. ¡Chao!